Buenos días. Buenos días. Justo cuando me decido sobre ti, me vuelves a sorprender con otra cosa. ¿A qué te refieres? Me confundes mucho, Eylul. Así es imposible que averigües si has cambiado o no. ¿Y se puede saber por qué te molesta? No, me molesta, pero me sorprende. ¿Tan sorprendente es que tenga un buen coche? Es un coche muy bonito y muy caro. Algunas personas invierten en casas y yo en un coche. Bueno, eso no tiene mucho sentido. Perdí a la única familia que tenía hace unos cuantos años. En ese mismo momento perdí las ganas de tener mi propio hogar. Además, este coche me hace sentir bien. ¿Tiene sentido para ti ahora? ¿Entonces no tienes casa? ¿No has parado de interrogarme? ¿Estás casada? ¿Tienes novio? ¿Tienes casa? ¿Coche? ¿Qué pasa? Que estoy interesado en ti. Pero quién sabe. A lo mejor ya tienes a alguien en tu vida. Primero, no es asunto tuyo. Segundo, no me interesan los hombres casados. Lo siento. Y tercero, mi respuesta es que no has cambiado. ¡Sinan! ¡Le voy a matar, desgraciado! ¿Está orgulloso de haberme echado a la calle? ¿Qué? ¡Quita de medio! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Quita de en medio! ¡Se me ha escapado por tu culpa! ¡Eylul! ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué cree que él eres tú? ¡Cálmese y suelte esto al infierno! ¡Por vuestra culpa lo he perdido todo! ¡Mis hijos! ¡Cálmese! ¡Lo he perdido todo! ¡No me queda nada! ¡Nada! ¡Mal señor! ¡Cálmese! ¡Me habéis dejado sin nada! ¡Acabaré con todos! ¡No! ¡Quieto! ¡No se resista! ¡Esto no ha acabado, que lo sepáis! ¡Quién es este hombre de aquí! ¡Hospital! ¡Vamos! ¡Y a todos con él! ¿Quién demonios se cree que es para venir aquí a amenazarnos? ¿Estás bien? No os quedéis ahí mirando. Venga, volved al trabajo. Esto es un hospital. ¿Estás bien, Ali Asaf? Sí, no se preocupe. Suleiman, esas acusaciones no son ciertas, ¿no? ¿Sinan lo echó sin tener motivos? Es algo bastante común. ¿A qué se refiere? Lo escuchamos cada mañana en las noticias, lo vemos... En fin, olvídate de eso ahora, te duele mucho. ¿Puedes caminar? Podré, papá, tranquilo. Ven conmigo un momento. Deberíamos hacerte una resonancia. ¿Una resonancia? Estoy bien, de verdad. ¿Pero qué debo hacer, doctora? ¿Debería hacerme daño todos los días? Me gusta que me preste tanta atención. Si puedes bromear, no te dolerá tanto. Estoy bien, de verdad, créeme. ¿Y no tienes nada que hacer? Claro. Pues ve. Cuando operé al paciente, se detectó una hemorragia en la segunda arteria meningia. Extrajimos muchísimo líquido, así que nuestras observaciones eran correctas. Además, ¿no es decisión del cirujano si la operación se lleva a cabo o no? Por supuesto. La operación siempre es decisión del cirujano. Si no nos respetamos entre nosotros, no podemos esperar respeto de nadie más. Os recomiendo que de ahora en adelante lo tengáis en cuenta. Cambiemos de tema. Hay alguien que me gustaría que conocierais. Aunque creo que todos sabéis quién es. Ali, ¿nos acompañas? Hola. Soy el doctor Ali Denisoglu. Encantado de conoceros. El doctor Ali trabajará con nosotros. Bahar, ¿en qué equipo estás ahora?
Estoy en el del Dr. Oath. ¿Quieres a Bajar o a Ilulu en tu equipo? Tienes una semana para decírmelo. Haremos los cambios según lo que decidas. Ya he tomado la decisión. No hay por qué cambiar nada. Quiero trabajar con Ilulu. No habrás venido a hacer deporte con el pie así. Mira que eres insistente. No me pasa nada, estoy bien. He oído que sigues golpeando a la gente. Eres una leyenda en el hospital. Entonces has venido porque quieres saber cómo lo hice. No. He venido por un asunto más importante y que quiero quitarme ya de encima. ¿De qué se trata? ¿Por qué sigues empeñada en que estoy casado? No lo hago, pero si lo dicen será por algo. Sí. Si esa es tu respuesta, sin duda has cambiado. ¿Por qué? Antes no escuchabas a nadie y ahora te crees todo lo que dicen. No estoy casado. Y no tengo novia. Bien. Bien. ¿Eso es todo? ¿Qué pasa? Vale. Es todo. Bueno, tengo que irme. No irás a ninguna parte. No te dejaré. Me hice una promesa, ¿sabes? ¿Qué promesa? Si vuelves a intentar irte, te abrazaré fuerte y no dejaré que te vayas. Y no dejaré que me vuelvas a ganar. El pasado sin resolver. Te volverá a encontrar algún día. ¿Te rindes? Me haces daño. Me duele el pie. Me duele. Ahora sí que te duele, ¿no? Ríndete y te suelto. No voy a rendirme tan fácilmente. ¿Seguro? Ríndete. ¿Tantas ganas tienes de que me rinda? He dicho que te rindas. Vale. El cuerpo humano ha sido creado para enfrentarse sin problema a las situaciones de peligro. Tiene una hormona que entra en acción cuando hay peligro a la vista. La adrenalina. Permite que el cuerpo reaccione de manera correcta ante esa situación de peligro. En fin, espero haberme explicado bien.
¿Sobre qué? No estoy casado. ¿Te da completamente igual? Mi abuela tenía razón. Nadie ha querido casarse contigo. ¿Y eso es algo malo? Pensé que te alegrarías. ¿Por eso has vuelto? ¿Quién sabe? No es nada. Te vas a venir conmigo y no quiero quejas. ¿A dónde? Eso ya lo verás. Ya sé qué voy a hacer contigo. Me vengaré por esto. Un poco difícil con el pie así. Te lo he dicho, a mi pie no le pasa nada. Estoy muy bien. ¿Se puede saber qué te hace tanta gracia? Porque no lo entiendo. Tienes razón. No está bien reírse de los enfermos. Vaya, con que te burlas de mí. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Te protejo con el pie roto mientras tú te burlas de mí. Puedo protegerme sola. No siempre podemos. A veces necesitamos a alguien. Pues yo no. No hables tanto. Ya no soy tu alumna, ¿recuerdas? Lo sé, ya no. Ahora eres un milagro. No creo en los milagros. He trabajado mucho para estar aquí. ¿Tú sola? Yo sola, sí. ¿No te ayudó, Selim? ¿Qué insinúas con eso? He oído que siempre te ha apoyado. Te ha protegido. No sé, reconforta saber que hubo alguien velando por ti mientras recorrías el camino al éxito. No necesito que nadie pele por mí. Sí, me ayudó al principio, pero eso es todo. Está bien. ¿Qué tal, Esma? ¿Qué le pasa? Espera. Creía que estabas entrenando. ¿De dónde has salido esto? ¿Esto dices? Ay, lo siento, doctora Lee. Lo siento, no puedo callarme más. Esma, espera. Espera tú, espera. Mire, doctora Lee, los hombres casados no les gustan nada a Elon. ¿Entendido? Así que mantenga las distancias, no se acerque, ¿vale? Espera, espera, escúchame. ¿Está viendo esto? Mi amiga se está muriendo de vergüenza, se muere de vergüenza. Fuera, fuera, fuera. Después de tantos años esperándole, no merece esto. En serio, no se lo merece. No está casado, no lo está. Ah, ¿no? No lo está. ¿Está divorciado? ¿Tiene hijos al menos? Diga. Diga. Vale, ahora vamos. Vale. Hay otra salida por allí. No me merecía esto. Disculpe, ¿puede venir?
No te doy permiso para que operes tú sola. Esta operación es mucho más complicada de lo que crees. No puedes prohibírmelo. ¿Qué es lo que hace que estés tan segura? Confío en mí misma. Eso está bien. Pero lo vas a hacer por Oath. Y no lo permitiré. Entraré contigo. No te dejaré sola. Por favor, no te metas. Y Lul. No te preocupes, solo me meto en batallas que sé que puedo ganar. ¿Qué estás haciendo? Déjame a mí, yo la ayudaré. No puede ser, ¿él va a estar con ella? Vamos a limpiar. Disector. Lo ha encontrado. No ha podido hacerlo tan rápido. Clips. Lo ha encontrado. Está desgarrado. Déjamelo a mí, yo lo haré. No puedo hacerlo. Escúchame, deja que Ali se ocupe de la operación. Hey, Lul. Clips. La presión arterial está bajando. ¿Vas a matar al paciente, Ilul? ¡Ali! Concéntrate. Cierra tú. He traído un café. Me vendrá bien. Ha sido una noche agotadora. No he tenido tiempo ni de beber agua. Sí, ya lo suponía. Este es para ti. Aquí tienes. ¿Qué tal el pie? El pie, bien. Te haces la interesante y la simpática conmigo porque te he ayudado con tu operación, ¿verdad? No hay forma de agradecerte tu ayuda. Pero gracias por confiar en que lo lograría. Hey, Lul, ¿seguirás siendo así? ¿Así cómo? Ambiciosa. Demasiado. ¿Qué hay de malo en eso? Tienes mucho éxito. En vez de intentar llegar más allá todo el tiempo, ¿por qué no paras y disfrutas del momento? Por ejemplo, ¿por qué sigues en el hospital? ¿Por el café y el agua? ¿O cuántas horas duermes?
a la semana? 14. Con dormir 14 horas me basta. Si durmiera tanto como los demás, no estaría donde estoy ahora. ¿Y eres feliz? No tengo razones para no serlo. Esa no es una respuesta. El deseo de mi abuela era que me convirtiera en médico. Así que el haberlo conseguido me hace feliz. Con eso basta. Tú sabes lo mucho que siento lo que pasó. No pude ayudarte, pero ahora estoy aquí para ayudarte en todo. No hace falta. Ya no soy la estudiante de antes. ¿Crees que me acerco a ti porque fui tu profesor en el colegio? Mira, si de verdad piensas eso de mí, estás muy lejos de la realidad. Ya no soy tu profesor. Me acerco a ti como hombre y no eres capaz de verlo. Nunca sabrás cuánto lamento ese día. La última vez que te vi... ¿Damos una vuelta? Dejarte ir así fue el mayor error que he cometido en toda mi vida. Lo siento. Tranquila, estoy bien. Ahora me estás haciendo pagar por dejarte ir, ¿verdad? No. ¿Quieres salir conmigo? No. Dices que no a todo, siempre. Lo has convertido en un mal hábito. No. No. Por supuesto. Vale. Seguiré insistiendo más adelante. Cada vez que empezamos a hablar de un tema un poco serio, tengo comprobado que algo raro termina pasando. No sé de quién será la culpa. Te volveré a pedir salir. Pero quiero que en esta ocasión tu respuesta sea sí. Son iguales que los de Leila. Teilul. Ven aquí. Bueno, si no vienes, me acercaré yo. ¿Qué pasa? No importa.
Eylul, no te creo. Ábrete a mí. ¿Me lo vas a decir? Te lo ruego. Tengo a un niño de 8 años como paciente que va a morir. Es horrible. Lo siento. No tengo cura ni consuelo para ese niño y su familia. Eso es normal, ¿eh? Eylul, primero cálmate. Debo decirle a la familia que quizás su hermano tenga que pasar por lo mismo. Lo siento. Diles la verdad. Sé directa. No les des falsas esperanzas, que entiendan la gravedad de la situación. Una mínima esperanza les hará sufrir todavía más. Pero es muy injusto. Cuando alguien recibe una noticia así, se le rompe el corazón. Puede que quieran hacerte muchas preguntas, o quizá prefieran estar solos. Pueden reaccionar de 1000 maneras distintas. Pero lo que más necesitan en ese momento tan duro es alguien que comprenda su dolor de verdad. Podemos hacerlo juntos, si quieres. Pero debes saber que será lo más difícil que hagas jamás como médico. El dolor no lo vas a amortiguar. Umut tiene una enfermedad que avanza por fases. Le quedan 5 u 8 años para quedar postrado en una cama. Acabará en estado vegetativo. Pero hay una cura. Habrá una cura, ¿verdad? No, no la hay. ¿No? ¿Cómo que no? ¿No pueden salvarle? Lo siento mucho. Trataremos todos los síntomas de su hijo a medida que aparezcan. Pero al final necesitará estar conectado a un respirador para seguir con vida unos años más. Que le hagamos pruebas a su hermano. No. ¿Él también? ¿Se ha hecho pruebas alguna vez? No. No lo recuerdo. ¿Tuvo a los 2 hermanos en este hospital? Sí. ¿Y si Jan es portador? ¿Qué le va a pasar? Si no ha mostrado signos hasta ahora, podríamos tratarlo con células madre y detener el progreso de la enfermedad. ¿Eso es posible? ¿La detendríamos? Doctora Eylul, miremos primero las pruebas. Thank you.
Umut, nos preguntaste por qué tu hermano se está haciendo pruebas. No estará enfermo. No, hijo. No está enfermo, pero hay algo que tenemos que decirte. Muy bien. Le hemos pedido ayuda a estos médicos para que te lo expliquen. Ellos son los que curan, ayudan a todo el mundo y tienen superpoderes, ¿verdad? Sí, hijo. Hijo, escúchame bien. ¿Estás enfermo? No llores, mamá. El dolor ya ha desaparecido. No, no del todo. Queda algo peor. ¿Esto es como la gripe? ¿Se la puedo contagiar a Leila? No. Nadie puede contagiarse, hijo. Doctora Lee. Umut. Umut. Campeón. Esta es una enfermedad diferente. Una enfermedad que no has tenido antes. ¿Me pondrán medicina por la sangre? No lo haremos. Genial, porque eso duele mucho. Si quieren, pueden tomarme la temperatura. Tú no tienes fiebre. ¿Me estoy poniendo bueno entonces? No, campeón. Lo siento. En esta ocasión no vas a mejorar. La enfermedad que sufres no tiene ninguna cura. ¿Como cuando le dijeron a mi abuelo que estaba enfermo? Sí, hijo. Pero él murió. ¿Voy a morir yo? Sí. Pero dentro de mucho tiempo. ¿Dentro de un año o más? No, más. Puede que... 5. Menos mal, eso es mucho. Sí, mucho. Doctor, ¿con esta enfermedad puedo comer helado? Oh, todo el helado que quieras. Bueno, todo el helado que tu madre te permita comer. Sí, puedo comer helado, no volveré a estar triste. Sí, mi niño. Claro que puedes. Pero si buscas un auténtico milagro, deberías mirarte a ti mismo. ¿En serio? ¿Piensa que yo soy un milagro también? Desde luego. Y el más fuerte de todos. Choca. Ya están los resultados de Jan. Han salido negativos. No es portador. Doctora, no sabe la alegría que me ha dado. ¡Qué alegría más grande, doctora! Menos mal. ¡Mamá, mamá! ¿Sabías que soy un milagro como el helado? El doctor Ali me lo ha dicho. Mi niño, por supuesto que sí. Un milagro precioso, cariño mío. Dile adiós a la doctora Ilul. Hasta la vista, doctora. Gracias. ¿Por qué le has dicho eso a Umut? ¿Que es un milagro? Porque lo es. Reaccionar con tanta positividad al saber que vas a morir, ¿qué mayor milagro puede haber? ¿Lo ves, Ilul? Cada milagro es diferente. Yo no trabajo con milagros.
sino con hechos. Puede que haya ocurrido un milagro. No te he preguntado por el pie. ¿Cuánto tiempo vas a estar con la escayola? Un poco más. Hola, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Cuando empecemos a entrenar, estaré mejor. No se preocupe, lo haremos. ¿Podemos hablar un momento en privado? Claro. Bueno, yo ya me iba. ¿Te importa esperarme? Tengo que hablar contigo de algo. Buenas noches, doctor. No he interrumpido nada, ¿verdad? No. Estábamos hablando del hombre que volvió a la vida para poder ver a su segunda nieta recién nacida. Sé que no crees en los milagros, pero este ha sido uno. ¿No te impresiona? No me puede impresionar algo que no he visto con mis propios ojos. Entonces te diré algo. Hasta que no me digas que sí, estaré aquí. No me moriré. Ahora sí estoy impresionada de haber empezado por ahí. Tu idea del romanticismo es tan bonita como tú. Quiero que vengas a ver un antiguo informe conmigo. Muy raro. Luego hablamos. Nuestras conversaciones siempre acaban igual. ¿Qué cosas? He perdido a todos mis seres queridos ante mis ojos. Listo. Varón. Hora de la muerte, 10:51. Mujer. Hora de la muerte, 10:53. ¡No me dejéis! ¡Quedaros conmigo! Para que eso no me vuelva a pasar, necesito un milagro ahora mismo. Ponedle un miligramo de diazepam. Llevaoslo a cuidados intensivos, ¿de acuerdo? Vamos. Uno, dos, tres. Daos prisa. Déjame echarle un vistazo. ¿Cómo has podido poner a Ilul en una situación tan peligrosa, eh? Y encima no has sido capaz de hacer nada, explícamelo. Ali, yo acababa de llegar. Parecía que ese desgraciado había perdido la cabeza. Tú no estabas aquí, no has visto nada. Mira, lo que veo ahora es que cuando te conviene, juzgas muy rápido a los demás. Pero a la hora de la verdad, eres el primero en irse a un rincón a esconderse. ¡Ya está bien! ¡Basta de discusiones, miradlo! ¿Va a venir alguien a ayudarnos? Cogedlo con cuidado. Vamos. Prepara el quirófano, por favor. Informa a seguridad y que acudan a la sala de urgencias. Presiona. Presiona esa herida. Presiona la vía. Uno, dos, tres. Con cuidado. No me mires con esa cara, anda.
Estoy bien, tranquilo. Vámonos. Si me lo vuelves a preguntar, pulsaré el botón de emergencia. Ya me encargo yo. Pero no es para pedir ayuda. Es para esto. Inocente eres cuando quieres. ¿Por qué lo dices? ¿Quién sabe por qué? Emergencia. Fuiste demasiado duro con Oath. Hizo todo lo que pudo. Bueno, ahora ya sabe qué hacer si se vuelve a encontrar con una situación así. ¡Paso, paso, paso! ¡Cuidado! ¡Abran paso! ¡Paso! Te juro que se abalanzó delante de mí. ¡Se abalanzó! ¡Abran paso, con cuidado! Yo no quería hacerle daño. Yo no he hecho nada. Cálmese, no pasa nada, tranquilo. Ella se abalanzó sobre mi taxi. Vale, cálmese, quédese ahí. Vale, señor, cálmese. ¿Qué se supone que voy a hacer? Bueno, vale, tranquilo, respire hondo. No lo he hecho a propósito. Vale, vale. Señor, tranquilo, venga, vamos a sentarnos. Por favor, sálvenla. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos aquí. Déjame. Guantes, por favor. Sí, doctora. ¿Constantes vitales? Pulsaciones 130, tensión 90. Ponedle dos vías. Enseguida, doctor. Fati, necesitamos suero. Ya voy. Con el impacto puede haberse golpeado la cabeza. Hay que hacerle un TAC. ¿Le habéis hecho un hemograma? Sí, doctor. ¿Puede oírme? ¿Me oye? Míreme. Le ha atropellado un coche. Tiene una hemorragia, pero vamos a detenerla. No, pare. Córtale la ropa. Trae una unidad del banco de sangre, ¿vale? De acuerdo, voy. Corta. Puede haber hemorragia interna. ¿Tiene alguna otra herida en el cuerpo? Aparte de la contusión, tiene demasiada sangre. Es lo que creo que es. Esta mujer acaba de dar a luz a un bebé. ¿Cómo que acaba? Hace 5 minutos máximo. Las pinzas. La placenta está todavía dentro, por eso no para de sangrar. Avisa a la unidad de ginecología. Diles que preparen el quirófano. Hay que operarlo. Enseguida, doctor. ¿Puede oírme? ¿Puede oírme? Mire. Míreme. ¿Dónde ha dado a luz? ¿Eh? ¿Dónde está el bebé? Fati, acompáñame. Eilul. Llevad a la paciente. Sí, doctor, deprisa. Vamos. Cuidado, cuidado.
Madre mía. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy acabado. Le voy a apuntar como testigo. Usted lo ha visto. Le traje yo mismo. Por favor, cálmese. La van a salvar. Se solucionará. Ojalá. Yo no he hecho nada. Aquí está. Ellos la trajeron. ¿Sois familiares de la paciente? No, doctora. Esa mujer se abalanzó sobre mi taxi. En cuanto pasó, le traje aquí corriendo. Este hombre está de testigo. Madre mía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿En qué lío me he metido? Muchacho, conteste. Diga algo. Le juro que ella se abalanzó sobre mi taxi. Tiene que creerme. Yo no he hecho nada. Doctor, ya le estamos haciendo la resonancia. ¿Por dónde se le abalanzó exactamente? Estaba muy cerca de aquí. Acababa de dejar a otro cliente. Estaba a una calle de distancia. De acuerdo, por favor, tráeme un kit de parto. Date prisa. Voy. Indíqueme dónde. Sí, doctora. Yo también voy. No vengas con el pie así. Yo me encargo. Y es más, se me va a hacer tarde. Enséñame de una vez lo que me quieres enseñar. Vale, entrará por la puerta enseguida. ¿Qué va a entrar? Ay, cuando lo veas no te lo vas a creer, te vas a quedar de piedra. Es más, me voy. Voy a llegar tarde. Mira qué hora es, por Dios. Ha sonado la puerta. Espera, siéntate, siéntate, siéntate. Oye, no estoy entendiendo nada. Ya viene, uno, dos, tres, ya viene. Ah. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Mehmet? ¿Mehmet, de verdad? Pues sí. ¿Estabas esperando a ese chico? Así es. ¿Iba a venir aquí? Sí. ¿Te he decepcionado? Pues sí. Bueno, no. ¿Qué está haciendo Mehmet aquí? Apareció ayer. Por eso estaba en el hospital. Eilul, ¿por qué no me lo habías dicho? Sí, ¿por qué no se lo habías dicho? Vale, me voy al hospital. No tengo tiempo para esto. No voy a dejar que vuelvas a ir con ese chico. Lo sabes, ¿no? No lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? No lo sé. De repente me ha dado un dolor muy fuerte. Hace un minuto caminabas perfectamente. Me acaba de dar. Si no te importa, voy a apoyarme en ti. Iremos juntos, ¿te parece? Así me llevas en tu cochazo. ¿Eh? Muy bien, vamos. Duele. ¿Qué tal? Está perfecto. Mi niña de ojos azules, eres muy guapa. ¿Cómo es que todavía no estás casada? Yo tampoco lo sé. Bueno, te tomaré por mi nieta. ¿Qué me dices? No estaría bien. Claro que sí. Así podrías atender a los heridos de nuestro barrio. Señora Fadime, hola. Hola. Oiga, ¿su nieto tiene moto? ¿Qué pregunta es esa? A la señorita le gusta mucho ir en moto con chicos, por eso se lo pregunto. No tiene moto, pero tiene un barquito en el pueblo. Genial. Esta vez te subirás a un barquito y te irás. Ah, oh, qué gracioso. Venga, señora Fadime. Ah, ¿qué demonios le pasa a ese chico? Ni idea, solo se mete conmigo.
Si le hace eso a todas las chicas guapas, se quedará en casa. Nunca se casará. Sé muy bien de lo que hablo. Y la chica rebelde se fue. Ali. ¿Por qué te has quitado la cinta? ¿Te quedaba muy bien? Creía que no te parecía bien. ¿Por qué? Si tienes algún problema, dímelo. No vuelvas a dejarme en ridículo. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? No. ¿Cómo se encuentra, señorita? Su operación ha ido muy bien. He hablado con las enfermeras. Dicen que no quiere ver al bebé. Esa niña ha luchado con todas sus fuerzas para sobrevivir. Necesita estar con su madre. Doctora, ya está. No cansemos más a la paciente. Sal y espérame en la puerta. ¿Qué te ha pasado? Voy a llamar a la enfermera. Te volverá a poner la vía. No pienses en nada, solo descansa, ¿vale? Elul, antes de hablar con mi paciente, deberías haberme consultado. ¿Qué vas a hacer? ¿Castigarme? No hagas esto. Mira, ella ha pasado por dos operaciones complicadas. Pero el bebé necesita a su madre. Lo sé, lo entiendo. Pero no podemos hacer nada. Es su derecho. No podemos forzarla. Esperemos a que se recupere. Yo estoy cuidando a mi paciente. Y ella debe cuidar a su hija. No voy a permitir que abandone a su bebé. Señor Musa, no me andaré con rodeos. Parece que se trata de algo importante. Dígame, doctor, le escucho. Señor Musa, tiene un tumor cerebral. ¿Un tumor? Así es. Y por desgracia, es muy grande. ¿Qué quiere decir? Tenemos que extirparle el tumor. Así que hay que operarle. Está en buenas manos. No quiero, olvídenlo. ¿No quiere? No me molesta. No siempre será así. Es un tumor muy agresivo. Crece rápido. El tumor es agresivo, igual que yo. Un tumor agresivo. Muchacha, dime la verdad. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 2 o 3 meses. Eso si no se opera, claro. 2 o 3 meses. Está bien. Es suficiente. Para usted, sí, pero ahí fuera hay una mujer que le ama. ¿Quién? ¿Fadime? Sí, ella. ¿Quién va a ser si no? Tienen que dejar de ser tan tercos. Si hay alguien terco en este mundo, es ella, doctora. Nunca me perdonará. Seguro que lo hará. Ya le digo yo que no. Señor Musa, el amor es obra del cerebro. No se resistirá, sobre todo si cree que le va a perder. En general, el cerebro no se resiste al amor. El único que se resiste al amor es el tuyo. ¿En serio? ¿Estás relacionando esto conmigo? ¿No es así? Claro que no. Yo puedo amar. Pues ama. Ahora mismo no se trata de mí. De ti no. De nosotros. Lo he decidido. Voy a operarme. ¿De verdad? Sí.
Voy a operarme con una condición. Si esto no hace que Fadime me perdone, quiero que cojan ese tumor y me lo vuelvan a meter dentro. ¿Queda claro? Señor Musa, tengo que ir a ver a mis otros pacientes. Le diré a mis compañeros que preparen el quirófano mientras, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero consigan que esa mujer testaruda me perdone. O verá lo que es bueno. Adiós, doctor. Un momento. Espera. Tengo unas últimas palabras. Prestadme atención. Adelante. Sé que lo hice mal. Debí enfrentarme a mi madre y en su lugar la dejé a ella. Yo dejé que mi madre mandara en mi relación. ¿Sabes que ni siquiera me dejó explicárselo? ¿Eh? Señor Musa, quiero preguntarle algo. Quiere mucho a Fadime, ¿verdad? ¿Se está burlando de mí, doctor? No, pero cada dos palabras dice Fadime. Fadime. Pues claro que la quiero. La he querido siempre. No se preocupe, le daré el tiempo que necesita. Pero luego le toca a usted. Intente arreglar las cosas con ella, ¿vale? ¿Me dará tiempo? ¿Eh? ¿Usted me dará tiempo? Eso es decisión de Dios. Será lo que Él decida. Vivimos lo que Dios nos permite. Un día estás bien y entonces te vas. Por eso le digo, doctor, que solo Él decide. Es así. Podemos empezar. Estaba anotado como tu paciente. ¿Por qué se encarga Lee? Ya sabes, él y su ego. ¿Qué quieres decir? Cuando eres el dueño del hospital, la probabilidad no importa. No estés tan seguro de eso. Lo estoy. Alias Afdenisoglu se dará cuenta de que no es el mejor. ¿No te has querido arriesgar para proteger la imagen del hospital o tu carrera personal? ¿Qué quieres decir, Selim? Mira, Ouf. En este hospital, si quieres llegar a algo, no importa quién seas. Lo importante es lo que puedes hacer, los riesgos que puedes correr. Soy un buen médico y confío ciegamente en mí. Entonces tengo malas noticias. No tienes uno, sino dos oponentes. Demostraré que no son mejores que yo. Los que quieren demostrar algo están ahí abajo. Son personas valientes. ¿Por qué has formado un vínculo con la paciente? Me recuerda a mi abuela. Se parece a ti. Es muy terca. Y Musa me recuerda a mí. Porque la ama demasiado. Incluso Musa habla menos que tú. Aspirador.